Con mucha fuerza para el comienzo de este año, que después de un año tan difícil vamos a tener presencialidad cuidada, cuidando los protocolos, el distanciamiento, el barbijo, el alcohol en gel, y para eso tenemos que tener todas las escuelas bien preparadas, y por eso estamos acá en el Hogar Escuela viendo el trabajo de cada uno para poner a punto las escuelas, para que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan empezar sus clases presenciales, que es tan importante, ¿no? Porque la escuela es irreemplazable. Han hecho un gran esfuerzo la familia, los docentes, pero el hecho de que podamos tener presencialidad es un paso enorme, gigante, para poder recuperar las heridas de la pandemia, ¿no? Porque obviamente la pandemia dejó heridas y hay que sanarlas, ¿no? Y las vamos a ir sanando de esta manera. Es un nuevo comenzar. Lo lindo que hemos mantenido contacto y hemos sostenido el vínculo con las familias, entonces eso es muy importante. Sabemos que nuestros niños han estado por lo menos en contacto con sus maestros y bueno, esperarlos, organizarnos bien. Lo importante es hacer una buena organización para, bueno, que todos nos podamos cuidar. Actualmente se está disponiendo de la organización de las aulas, tal como lo disponen, ¿no es cierto?, las reglamentaciones de la provincia y de Nación, y también la parte de las instalaciones, la limpieza del predio, la organización de dormitorios, y bueno, esperando que lleguen los docentes para poder también ver la parte pedagógica.